Buenos días, familia. Estamos aquí directamente de Japón en otro video más. Estamos nada más y nada menos que en el castillo de Okazaki. Vamos a ver la entrada. Este es el famoso castillo de Okazaki. En las cerradas del castillo hay bastantes flores del sakura. Bueno, ahora ya no estarán, ya han caído. A ver, acá está el cobro: 510 yenes para adulto, 270 para niño. Este es a las dos atracciones. Si quieres solo 360 en promoción, los dos 510. Acá está el mapa de todo el castillo. Ahí vienen esos arbolitos. Se puede ver aquí, ese es el sakura que está alrededor. Hay un río. Nos estamos en ese punto rojo. Estamos ahí. El castillo está por allá. O sea que si avanzamos a la izquierda, viendo el castillo. Está bonito para pasear. Ahorita, por suerte, ha bajado el sol, está más fresco, porque estábamos en 27 grados y eso que aún es primavera. Por ahí hay servicios higiénicos, se logra ver, por ahí están. Este reloj, son las 4:20 de la tarde. Estos son los, bueno, supuestamente como los samuráis de aquí, ¿no? Aquí uno paga y se puede tomar fotos con ellos. A veces, yo creo que aquí no, sí se puede. A veces sí, en los lugares que son castillos, en la parte de ahí, te puedes pagar y te puedes colocar el disfraz y te pueden tomar fotos como samurái. Hay unos perritos, son galgos. Es raro ver esa raza aquí en Japón. Son perros de carrera, ¿no? Aquí hay una pequeña estatua de samurái. Vamos a ver qué hay por allá. Listo, ahí están tomando sus fotos. Haciendo como entrevistas. Hacen cola, seguro escogen, cada quien escoge uno. Y ahí está el perrito. Este es con ingreso, ¿no? Casi no hay que pagar, si no me equivoco. Es como una especie de un mini museo. Acá hay máquinas de jugo, refresco. Acá está el mapa del lugar. Para que la gente ponga su carita y una foto. Hay pequeños recuerdos, uno que otro souvenir, comida. Acá igual, máquina de refrescos, bebidas, todas heladas. Acá también para comer. Y seguimos, vamos a ver. Allá está el castillo. Castillo reconstruido. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí se puede ver con también dedito. Ahí está el castillo.
Estamos al costado del castillo. Aquí todas estas construcciones son nuevas. A veces ponen pequeñas construcciones para poner museos, para poder, por ejemplo, en este caso aquí, vender los famosos amuletos. Son para la suerte, para el amor, para el dinero, para que no falte la salud, para la longevidad. En la mayoría de los castillos siempre venden eso. Esta campana que ven aquí, porque es una campana, ahí la gente hace una pequeña donación. Bueno, los creyentes, ¿no? Una pequeña donación, toca la campana, baten las palmas y dan su deseo, piden su deseo para que después se le pueda conceder, ¿no? Aquí están los guardianes. Este es el torí. Ahí está mi dedo, ahí está. Son los guardianes del castillo. El caballo representante siempre del castillo. Ahí donde la gente compra, pues, tablitas y pone ahí su deseo, lo que quiere para su vida, ¿no? Y ahí donde están los señores, hay un dragón. Todos los castillos tienen siempre eso. Hay agua, la gente va y limpia sus manos. Con una mano limpias una mano, con la otra mano limpias la otra. Y algunos beben el agua, ¿no? Así como están haciendo ahora. Limpian sus manos y beben el agua, ¿no? Eso es para purificarte. Hay lugares para poder descansar. Después de caminar, pasear, sentarse un rato aquí a disfrutar la vista, la paz que te otorga estar en este lugar, porque es realmente tranquilo, como ustedes ven, lo escucharán, no se escucha nada. Eso es lo bonito de aquí, ¿no? El sonido de las aves, sentarse, pasear. Hay un pequeño riachuelo con un puente. Hay otro río atrás, no se logra ver por allá, hay otro río. Sigamos paseando. Nos acercamos al castillo. Ah, como les decía, ese es el torí, ¿no? Torí. Es la entrada. Es la representación del budismo, ¿no? Porque aquí en Japón hay dos religiones: el sintoísta y el budismo. Ambas conviven. Tú puedes ser tanto budista como sintoísta, o viceversa. No tiene que ser de uno para dejar el otro. Puede ser los dos en simultáneo. En Japón puedes convivir con eso, no hay problema. Esa es la representación del budismo, ¿no? La entrada del lado de lo bueno y lo malo, ¿no? Hay una super tortuga. Y ahí está el castillo. Hasta ahí. No puedes entrar, subes. En la parte de arriba, junta mi mano, junta mi dedo, ahí. Siempre de todo castillo tiene un mirador. O sea, aparte ahí siempre hay un mirador. A ver, acá está. Como le decía, ¿no? Acá son 200 yenes para adultos. Ahí está. Y 100 yenes para niños. Ese es para el castillo, lo que estamos ahorita, ¿no? Y si quieres entrar al castillo, el museo que entramos, que estábamos al inicio, son 510. Aquí están los dos, ¿no? Castillo más el museo, 510. Ofertón. Acá también puedes poner el estampo si quieres. Siempre los japoneses tienen esa costumbre de tener unos libritos. Y en los lugares así turísticos siempre hay unos estampos, unas estampas del lugar, ¿no? Que lo puedes poner en tu cuaderno como recuerdo. Y este es ya el castillo. No vamos a entrar porque estamos con mi bebé y está medio queriendo dormir, queriendo despertarse. Y como este lugar es lo malo de los castillos, como son lugares chicos, el para entrar, tanto las escaleras son bien estrechas, y entrar con un bebé y coche realmente es casi imposible. Yo no lo recomendaría, si es que vienen con bebé y coche, subir, ¿no? Dejarlo, o bien lo dejan en el coche, o preferente no subir, porque realmente son lugares muy muy angostos.
con escaleras muy muy pequeñas. Acá hay otro mapa del lugar, bastantes mapas que te indican, pues, ¿no?, lo que hay alrededor del castillo, lo que puedes ver, lugares donde pasear. Está la P, donde nos bajan nuestro carro. Este es el parking. Este de aquí son los baños. Bastantes baños, hay baño 1, 2, 3, 4, 5, 6 baños. No más, 2, 4, 6, 7 baños, 8 baños. Estamos ahí en el punto rojo. Ahí, está el castillo. Todos estos son árboles de sakura. Acá también, sakura, sakura. Acá está el río. Está el pequeño riachuelo alrededor del castillo, árboles. Está el puente rojo que acabamos de ver ahorita. Y es todo. Famoso castillo de Okazaki, en la prefectura de Aichi-ken.